bienvenidos a Aprendiendo a ser guitarrista un día más. Yo soy Luis y hoy vamos a seguir con los cierres por bulerías. Veremos otros 3 cierres por bulerías que acaban en el número 10. Así que no dudes en aprender, como siempre decimos, ¡vamos a ello! Visto, ya tenemos otros 3 cierres para ir metiendo en nuestras bulerías. El primero de ellos es bastante sencillo porque simplemente son 2 rasgueos fuertes en el acorde de si bemol y la, ¿vale? ¿Vale? Entonces, muy fácil, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, va en el 8 y en el 10, como habéis podido ver. No tiene más, simplemente pues meterlo bien eso en el compás, en el tiempo 8 del compás y en el tiempo 10 para cerrar, ¿vale? 8, 10, ¿vale? Entonces estaríamos en compás. 6, pues va en los golpes pares 8 y 10. Vale, el siguiente que teníamos era este. Que si os fijáis, pues se compone también de lo que habíamos visto estos días: del cierre inteligente. ¿Veis? Rasgueo. Y del primero, ¿vale? Lo voy a hacer una vez. Vale, si os fijáis es muy parecido a lo que hicimos hace unos días, que era... ¿Vale? Este juego de deslizamiento... Ahora lo vamos a vamos a hacer los mismos tiempos, pero vamos a rellenarlos de un rasgueo de 4 golpes, ¿vale? 3 hacia abajo, rasgueo y subimos índice. Y muy importante, por lo menos para mi gusto, es aplicarle a este rasgueo mucha fuerza, ¿vale? Para que se note bien que está estos... ¿Veis? Si no, pues puede sonar guarro y no es lo mismo, ¿vale? ¿Veis? No suena igual así. Entonces, pues como decíamos en los otros vídeos, ¿vale? Este
Va. 12, 2, 4, ¿vale? ¿Vale? No tiene mucha más explicación porque ya venimos practicando el de hace un par de semanas, que era muy parecido, ¿vale? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Veis? Y viene a los números pares. Si llevamos la clave, pues es bastante sencillo. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Pum! ¡Piribirín, piribirín, piribirín, pam! ¡Trurín, trurán! ¿Vale? ¿Veis? Entonces, ya tenemos el primero, que simplemente era esto. Y el segundo, si os habéis fijado, acaba igual. Entonces, el primero nos va a servir para entender un poco más el segundo. Y ya por último, tenemos uno que es simplemente... ¿Vale? Entonces, las notas son un sol... Si bemol es, entonces va a ser traste 3 esta cuerda, traste 6, un ligao y otra vez al traste 6 y la quinta al aire, es decir, nos va a servir también 6, nos sirve como 7, 8, 9 y 10. ¡Pasa! Y si os habéis fijado, justo en la parte lenta, ya al final, pues también se puede sustituir e ir jugando, porque ya vamos teniendo distintos trozos, ¿no? Entonces podríamos hacer... ¿Veis? Por ejemplo, podríamos hacer eso. Y ya tendríamos otro cierre más. O... Ahora podemos ir mezclando. Pues ahora ya, pues con vuestra sabiduría y vuestro ingenio, vais a poder ir sacando vuestros propios cierres, un poco basándonos en estos que hemos visto, ¿vale? Muy importante lo de que hemos dicho, esto de los números pares, ¿vale? Podríamos dar dos golpes, entonces ya tendríamos otro, ¿vale? Entonces así, poco a poco, ir viendo cierres de grandes guitarristas y ir entendiendo. Yo creo que con estos 6 o 7 que hemos visto estos días es suficiente como para ir entendiendo los cierres que hay en el mundo del flamenco, en las bulerías. Espero que os haya gustado. Cualquier duda en los comentarios, dejadnos un like. Hasta la semana que viene y muchas gracias. Aprendiendo a ser guitarrista.